Hola, bienvenidos una vez más a la guarida del anterior, mi habitación, vuestro hogar a partir de ahora, para ver que todo lo que queráis. Si escucháis esta música de fondo, es por una razón. Hoy, 1 de agosto de 2018, se cumplen 19 años del anime más carismático de todo el mundo. Se trata de Digimon Adventure, un anime con el cual yo he crecido, con el cual mi adolescencia se ha enriquecido con bastantes enseñanzas sabias. Por eso llevo estas gafas aquí, por eso llevo mi Digivice a todos lados, por eso este peluche, aunque ya esté un poquito estropeado, me acompaña siempre que puede en mis viajes. Y aunque pueda sonar un poco infantil lo que acabo de decir, siempre seré un niño elegido, aunque tenga 50 años. Veréis, Digimon realmente comenzó en 1997 como una especie de secuela de los denominados V-Pets que salieron en 1996 con forma de huevo, los famosos Tamagotchi, y luego salieron en 1997 los Digimons, esos famosos mascotas virtuales que venían en una especie como de aparato rectangular con forma de jaulita. Todo el mundo lo recordará, seguramente los más mayores de la misma edad que yo o más lo habrán tenido. En 1998 salió un manga denominado Digimon Adventure V-Tamer 01, en el cual el protagonista era Tai Yagami, el famoso Tai de las gafas, pero con una especie como de capa. Y su compañero Digimon no era Agumon, sino una especie de Digimon azul con cuernos, que en el analizador Digimon que podéis encontrar en cualquier página de internet especializada en Digimons, pues será conocido como Vedramon, ¿vale? Luego en 1999 se lanzó una película, una OVA, llamada Digimon Adventure de Mobi, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la que se estrenó aquí en Estados Unidos y luego en España, que mezcla varias OVAs japonesas en un solo argumento, intentando unirlas con un tema que no tiene nada que ver y con música un poco de rock, un poco chungo, con el nombre de Digimon la película, que dicha OVA se desarrolla en 1995 y explica el origen de los niños elegidos, ¿no? Que fue ese digihuevo que aparece a través del ordenador en la casa de Tai de su hermanita Kari, que se abre, aparece un Agumon mucho más grande que el que luego tendría Tai, que Digi evoluciona a un Greymon gigantesco, que lucha contra una especie de Digimon con aspecto de loro que se llama Parrotmon, y que destroza medio barrio de Hikarigaoka, que significa en japonés la colina de la luz o el puente de la luz, que es lo que convertiría a los niños que los estaban observando, a esos Digimons pelear, en niños elegidos, que 4 años después recibirían este dispositivo digital llamado Digivice en japonés, para ser transportados el 1 de agosto de 1999, mientras estaban en un campamento de verano, al mundo digital. La serie realmente se emitió en abril de 1999 en la emisora japonesa de Fuji Televisión, pero como el argumento se desarrolla entre el 1 y el 3 de agosto del 99, pues todos los años en Japón se celebra lo que se conoce como Odaiba Memorials Day, es decir, el Día Memorial de Odaiba. Y en España, pues todos los fans y amantes de Digimon como yo, pues celebramos el aniversario tal cual de Digimon, que este año es el 19, y que el año que viene, si Dios quiere, será el vigésimo aniversario de Digimon Adventure, 1999-2019. Para lo cual, en Japón se está preparando una película de Digimon Adventure, en la cual los protagonistas van a tener todos 22 años, ¿vale? Bien, Digimon Adventure fue una influencia para muchas personas, me incluyo a mí, por las sabias enseñanzas que transmitía de amistad, de valor, de amor, de cuidar a aquellos que te aman, de protegerlos a costa de tu vida. Digimon Adventure fue una de las primeras temporadas de muchas que ha tenido este anime, con mucho merchandising a sus espaldas, de los dispositivos digitales, peluches, mangas inspirados en él, mangas piratas salidos en China,
figuras de todo tipo, transformables, articuladas, videojuegos para todas las consolas, PlayStation, PlayStation 2, Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation 4, PS Vita, Nintendo 3DS, dispositivos móviles. De hecho, yo tengo ahora mismo instalado en mi teléfono un videojuego llamado Digimon Link, que es bastante chulo, en el que tú eliges a un Digimon, lo vas haciendo digievolucionar, vas luchando en plan juego de rol por turnos y vas consiguiendo más Digimons, vas acumulando puntos y todo eso. El juego es brutal en sí, os lo aconsejo, Digimon Link. Está en inglés solamente a día de hoy, pero vale la pena jugarlo, ¿no? Luego surgió una secuela de la primera temporada de Digimon Adventure, que contaba las aventuras de Tai y sus amigos, que se desarrolla 3 años después y en la que un grupo de nuevos elegidos aparecía para luchar contra un nuevo enemigo. Luego surgieron unas secuelas, por así decirlo, que se desarrollaban como en universos paralelos del mundo de Digimon Adventure, que era Digimon Tamers, donde supuestamente la serie de Digimon y Digimon Adventure 02 era una serie de televisión, un juego de cartas que los niños elegidos de esa serie pues veían y jugaban, ¿no? Luego salió Digimon Frontier, donde los niños elegidos no tenían un Digimon, sino que ellos se transformaban en Digimon a través de sus dispositivos digitales, mediante el concepto de la digievolución espiritual, o Digi Spirit Evolution, como decían en japonés. Luego Digimon Saber, donde volvíamos a ver a los protagonistas llevando por primera vez a un Agumon entre ellos, siendo esta vez los protagonistas mayores de edad, siendo la chica que salía en el anime de 18 años. Luego vimos la sexta temporada, que yo ya a partir de ahí confieso que me empecé a perder un poco, con Digimon Fusión en nombre en España y Digimon Cross War en español, en japonés, que era un poquito como un poco extraña. Y luego pues la de Digimon Apple Monster, que era como si las aplicaciones de tu teléfono, cada aplicación fuera un pequeño Digimon, ¿no? Luego por el 15 aniversario de Digimon Adventure, que fue en 2014, sacaron una serie de Digivice edición 15 aniversario, como este que tengo yo aquí, que hace pues una serie de cosas diferentes a las que a los que vendieron en España en su momento, entre el 99 y el 2003, con las letras en japonés en los menús, que este en concreto me lo pillé en eBay por 158 euros, hace exactamente 6 meses. Y bueno, pues deciros que si buscáis Digimon en internet, en cualquier foro, en cualquier blog, va a estar ahora mismo en estos 3 días, del 1 al 3 de agosto, hasta arriba de información, de novedades, conciertos, exposiciones. De hecho, se ha abierto Nodaiba, que es donde se desarrolla el argumento de la primera temporada. Se ha abierto un museo con ilustraciones, con los carteles de las películas, con merchandising, con figuras, con todo. Un museo que la gente que le guste Digimon como yo, si pudiera permitirse el lujo de viajar a Japón, fliparía, pero en colores, ¿sabes? Fliparía, pero en colores. Y bueno, pues deciros que el concepto de Digimon, si hablamos más en profundidad, se basa pues que existe un mundo a la sombra del nuestro, el mundo real, como se conoce, que es el mundo digital, un mundo virtual hecho de datos de ordenador, donde habitan unas criaturas pequeñas, fantásticas, en mi opinión, llamadas Digimons, que poseen su propia inteligencia, su propio cuerpo, y que, bueno, los Digimons más salvajes, los Digimons más que viven por su cuenta, luchan contra otros y les devoran los datos cuando los derrotan para ir creciendo o digievolucionando. Sin embargo, aquellos que han entrado en contacto con un humano y han entablado una relación de amistad con un humano, tienen una especie de vínculo mente-espíritu-corazón que se cristaliza en un Digivice, sea este o de otro aspecto, que los hace digievolucionar cuando su compañero humano está en peligro o necesita de ayuda a través de este dispositivo, ¿no? Y luego, pues, una vez que el Digimon ha cumplido su función para conservar energía, vuelve a la forma anterior, ¿no? Que es el concepto básico de todo, ¿no? Para los que veáis este vídeo después, os recomiendo que veáis todas las series, principalmente las dos primeras, porque es la que mantiene el espíritu original del concepto de Digimon. Las 6 ovas que realizaron por el 15 aniversario, que se centran en los protagonistas originales de la primera, Digimon Adventure 3, que son una serie de 6 ovas, de 4 partes cada ova, que constarían de 25 capítulos si los uniéramos en total.
y que cualquier videojuego que veáis por internet en Steam o en Android, para los teléfonos o los tablets, o en la Play 4, que ahora va a salir uno muy bueno, que también va a salir para Switch en España, pues lo juguéis. Y que sinceramente, en mi opinión de humilde DJ elegido, a pesar de mis 32 años, que solo, y con esto no critico a nadie, que solo si has nacido del 99 en adelante, solo has podido disfrutar de Digimon en verdad. Es decir, los que han nacido hace poco y lo han visto a lo mejor a través de YouTube, a través de los DVDs, a través de las OVAs, ¿no? La han disfrutado, pero a lo mejor con ese sabor que se percibe como enlatado, ¿no? Pero yo tengo la suerte de que cuando estrenaron Digimon en Televisión Española, en la 2, en el programa de los lunes, ¿no? En el clan, ¿no? Pues lo vi por primera vez, y cuando echaron Digimon 02 la vi por primera vez. Es decir, yo no soy de los que la ha visto en reposiciones en Fox Kids, ni en Animax, ni en estos canales, ¿no? Que también es bueno verla, ¿no? Conocerla. Y bueno, desde aquí os aconsejo que la veáis. Os aconsejo que no la comparéis con Pokémon para nada. Yo respeto a los que les gusta Pokémon. De aquí a Lima, yo no digo Pokémon es una mierda, Digimon es mejor, ¿no? Antes lo decía, cuando empezaba a ver Digimon, sí, lo reconozco, pero ahora ya no. Yo respeto a todos los gustos. Y bueno, desde aquí, mi amigo Digimon Agumon nos saluda diciéndos adiós. Yo también os digo adiós. Y que la aventura vuelva a digievolucionar. Y que esperemos que el año que viene, cuando sean cifras redondas de 20 años, Digimon nos vuelva a sorprender una vez más.